Buenas tardes, mi nombre es Maximiliano Conegliano. Bienvenido a otro día más en primera persona. Hoy tenemos la virtud, la suerte de hablar con alguien que tiene que ver con la historia de San Ramón de la Nueva Orán. ¿Por qué? Porque pertenece a una familia que tiene mucho tiempo en Orán y que tiene que ver con el comercio, que tiene que ver con esos inmigrantes que empezaron a llegar aquí a San Ramón de la Nueva Orán. Hablamos con el señor Raúl Isaac, hijo de Sirio. ¿Cómo está, Raúl? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de su programa. Bueno, a ver, cuénteme un poquito, ¿qué recuerdos tiene de su familia? ¿Su papá era sirio? Sí, sí, sí. Bueno, más que recuerdo, yo puedo contarle algo que todavía yo no lo conozco porque va a ser de antes que yo nazca. O sea que los árabes, que actualmente dicen, turco, turco, al árabe, nada que ver. Hoy, si hay enemigos, son los árabes con los turcos, ¿no? Nada más que en esa época venían de la guerra del 14 allá en el pago de mis padres, y entonces los que venían a América venían en los barcos turcos. Entonces llegaban los árabes en barcos turcos, y de ahí que viene eso de el turco a los árabes, ¿no? Nada que ver. Bueno, ellos vinieron acá conducidos un poco por el sheikh en árabe, que sí, el jefe, digamos, jefe de grupo, jefe, el más conocido, el más poderoso. Y entonces uno de los sheikh se fue a vivir a Tartagal, que es el que llevó, digamos, y empezó a traer toda la gente de Siria, pero de una ciudad capital, de una provincia, que se llama Hama. Hama, que es donde nació mi padre, ¿no? Y esos estuvieron instalados en Tartagal. Y acá Orán vino un señor que lo apodaban Doble Ancho, famosísimo Doble Ancho, es don Abraham Yasle. Bueno, él traía a la gente de Mjarde. Mjarde es la ciudad. Entonces, uno era Hamuye de Hama, y el otro era Mjarde Huye de Mjarde, ¿no? Y bueno, y mi padre fue, obviamente, junto al abuelito, los chicos Astún, los dos únicos de Hama que se vinieron a Orán, a probar suerte a Orán, y por eso se juntaron poco con toda la gente de Mjarde, pero uno está hablando como de River, de Boca, de cosas tan distintas, y la diferencia de uno y otro es como decir Salta Capital y como decir Güemes, así nomás, 40 kilómetros, no había más, ¿no? Pero hay una diferencia. ¿Culturalmente es distinto también? Y sí, la ciudad capital era, como decir hoy, los salteños son un poco más que nosotros, los del interior, claro, ¿no? Sí, sí. Y su papá venía de una época de guerra. ¿Cómo llegó a la Argentina a través de...? Traído por Mujer. ¿Y llegó en barco? En barco turco. Venía en un tercer nivel del barco. A veces me contaba que con ratas y cosas. O sea que era muy precario todo, la forma en que vinieron, ¿no? ¿Y usted aquí en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, cuándo llega? ¿Cómo es su paso por la Argentina? Y bueno, mire, mis padres se instalaron acá y empezamos a crecer, y me contaban de que cuando iban llegando a esta parte, al norte, digamos, era porque buscaban la punta del riel. ¿Y por qué lo llamaron la punta del riel? Porque avanzaba el ferrocarril hacia el norte y ellos seguían con el ferrocarril instalándose porque eran comerciantes. Entonces el comercio era la pasión de ellos. Y así iban avanzando, viniendo por las ciudades del norte. A medida que avanzaba el ferrocarril, ellos iban avanzando junto con el ferrocarril. Y así llegaron hasta el norte-norte, que es Orán, que es Tartagal, todo esto, ¿no? Y hablando, mire, qué importante, ¿no? El ferrocarril, el desarrollo de las ciudades, en este caso, de los pueblitos en ese entonces. ¿Qué recuerdos tiene de Orán cuando usted llega acá, cuando empieza a ver el ferrocarril? Y bueno, primero me contaban que este señor Doble Ancho tenía un almacén muy grande y era proveedor mayorista de la gente de Bolivia, de todo Bolivia. Y entonces vivía en ese local que hoy es un comedor frente a la Shell.
pero de ahí de la Yela hasta la estación del Ferrocarril quedaba muy lejos. Entonces, en el camino, lo que estaba por ese lado, sufrían ataques a veces de esos criollos, de caballos, le llamaban, no me acuerdo cómo eran, matreros, los matreros, así. Entonces ellos, para evitar todo eso, comenzaron a construirse casitas así precarias primero, frente a la estación del ferrocarril, hoy el mercado de abasto. Claro. Y ahí había una subida así de ripio todo, que después ahora lo allanaron, hicieron la plazoleta, por eso para subir a ese edificio, ahora hay escalera. Al museo. Antes, claro, que hoy es el museo. El museo. Antes era todo un solo nivel así de subida, ¿no? Al frente, sobre aquel lado donde es tránsito hoy, ahí sabía estar el famoso Turco Petillo, decían, que es el señor Juárez. Juárez, que era el padre de Julián, un músico famoso, que era Julián, de Otuto. Y hoy creo que una de las hijas vive todavía, que es la señora que está frente al correo, al lado de Carlos Alonso. Todavía vive, es una de las hijas del señor. Al frente, donde está ese hotel, ahí estaba don Enrique Astún, que viene a ser el padre de Diana Astún, de Alfredo, de Normando, del Vaca, que le decíamos el Vaca, Roberto. Y bueno, y es el abuelo de estos chicos actualmente, de Liancito, de Gustavo, de Marcelo. De Marcelo, sí. Ahí. Y bueno, se empezaron a poblar ahí, se fueron extendiendo por la calle Alvarado. O sea, ahí empezaron ustedes, porque la mayoría eran todos sirios, ¿no es cierto? La que se habían empezado a instalar en la calle. Algunos libaneses también. Ah, ¿no? Libaneses también. Pero no tantos, sirios todos. Sí. Y eso tenía que ver con un tema de seguridad, ¿no? Por protegerse entre ellos. Entonces iban construyendo al lado, todo era monte. Desde la Yela hasta la estación era monte, todo. Entonces ahí después venía don José Dager, al lado el señor Cibero, al frente don Mafud Nayar, el padre de Eduardo, que tiene la farmacia. Después venía don Abraham Barcat, el padre del oculista, del Fuca Barcat, del doctor Barcat. Y después venía don Simón Abraham, un mayorista poderosísimo. Y bueno, qué sé yo, venía más adelante el otro Barcá, Amarito Barcá, un señor en una esquina, venía don Estefan Juan, el padre del Cana, el suegro del doctor Yasle. Uh-huh. Don Elías Mansur, el padre de Petete, hoy digamos, el abuelo del Tucán, que tiene el comedor en la esquina. Luego venía la familia Bachur. Y al frente ya estábamos nosotros, mi padre Camilo Isaac, al lado don Abraham Yarar, más allá los Daúd, toda la familia Daúd, que de hoy de todos de ellos queda Hilda únicamente. Y todo, no había familia árabe, no sean 8 o 9 hijos.